Dentro de las identificaciones que logramos establecer en la transversal de Cusiana, identificamos que a pesar de la restricción establecida para vehículos con peso mayor a 32 toneladas, hay algunos de ellos que están circulando. Obviamente desde el cielo no pudimos verificar las condiciones de transporte de carga de estos vehículos que tienen permitido el paso siempre y cuando vayan vacíos. La invitación entonces es a nuestros amigos transportadores a cumplir las restricciones que están allí establecidas, condición que es por su seguridad y la de los demás usuarios. Adicional a eso, identificamos las condiciones ladera arriba de los deslizamientos, en donde claramente en un punto específico identificamos que la capa vegetal perdió adherencia debido a la saturación que las lluvias generaron estos días, y ese fue el material que rodó hacia la vía y que generó las obstaculizaciones y los cierres que tenemos actualmente. De igual manera, transversal del Cisga tiene algunos puntos de cierre que están siendo intervenidos por la concesión y por las maquinarias que están allí asignadas. La vía conexión al llano Bogotá, identificamos condiciones aceptables de circulación, todo el monitoreo que se está adelantando, los cierres que ya conocimos, como en Estatecá, Naranjal y demás, que están siendo monitoreados y revisados. Como balance general, identificamos que esta ruta, Bogotá-Villavicencio, presta la conexión sin ningún inconveniente y mantenemos los cierres por seguridad y por transitabilidad de nuestros usuarios en las zonas cercanas en transversal del Cisga y transversal de Cusiana.